Continuando el video anterior, ahora te quiero mostrar cómo se hace para sumar vectores cuando son varios vectores. Aquí, en este primer ejemplo que te muestro, vemos cuatro vectores ahí. Cuando son bastantes, lo que se hace es lo siguiente. Empiezas a desplazarlos a estos vectores. Como te había dicho, se puede esto mover en forma paralela a la posición en la que está. Entonces, este lo voy a mover acá y lo voy a juntar con el otro. Más o menos, imagínate que esta línea es paralela con este vector. Entonces, sería algo así. Y lo ubicas acá a este vector. Ya, lo haces del mismo tamaño. Ahí está. Y con el mismo sentido. Entonces lo has pasado para allá. Entonces aquí ya no estaría. Pues no. Ya no estaría. Ya lo hemos movido para allá. Igual hacemos con los otros. Entonces este lo voy a colocar acá. Entonces busco una paralela. Más o menos así sería. Y lo coloco aquí a ese vectorcito. ¿No? Ese chiquitito. Un vectorcito bebito sería ese, ¿no? Ahí está, ya lo pasé aquí al vectorcito y ya no está acá entonces. Y este vector lo voy a colocar aquí, siguiendo la secuencia. Ahí está, imagínate que es paralelo a eso, esta línea, y aquí lo ubico a este vector. Más o menos algo así sería, ¿ya? Igualito agarras y lo trasladas. Lo hemos puesto ahí. Entonces ya lo hemos pasado, ya no está acá. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los cuatro vectores los he colocado de una manera especial. En una secuencia, uno persiguiendo al otro. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer cuando son un montón de vectores. Y ahora me doy cuenta de que esto viene a ser el inicio de la secuencia. Aquí había empezado, ¿no? El primer vector. Y llegó a terminar aquí. Entonces, esto sería el final de la secuencia. Si me piden la suma de todos esos vectores, el vector que va a dar como resultado, y llamado vector resultante, va a estar de aquí hasta acá. Ese sería el vector resultante. Su cola de este vector resultante va a estar en el inicio. Y su cabeza de ese vector va a estar acá en lo que hemos llamado el final. Quiere decir que este que está aquí sería el vector resultante. Este que estoy poniendo de cabecita coloreada. Esa es la manera cómo se procede cuando te den bastantes vectores con una cualquier inclinación arbitraria. ¿Ya? Ahora ha llegado el momento de ver los ejercicios. Mira este primer ejemplo. Aquí, como puedes ver, lo que me piden es hallar la resultante de este sistema de vectores. Estos son problemas clásicos que lo vas a encontrar en cualquier sitio, en la academia, en el colegio donde estás, ¿no? Mira cómo se hace esto. Aquí me dan varios vectores. El vector A, B, este es el vector C, D, E y F. Hay que reducir esto y debe quedarme un solo vector, llamado vector resultante. Para eso hay que mirar detenidamente. Y tienes que darte cuenta de este detalle, mira. Por ejemplo, me quedo mirando D, E y F. Y yo veo de que ellos están uno persiguiendo al otro, ¿no? D persigue al vector E y E persigue al vector F. Cuando es así, está cumpliendo lo que hemos hablado ahí arriba. Entonces, me fijo dónde es el inicio, que sería acá. El inicio, y eso acabó acá mismo, aquí ha terminado, entonces ahí mismo sería el final.
Entonces, si yo quiero hallar el vector resultante de esos tres nada más que te menciono, tú sabes que el vector resultante une el inicio con el final. Entonces, yo tendría que unir el inicio que está ahí con el final que está ahí mismo. Entonces, sería un vector que no tendría tamaño. ¿Qué quiere decir eso? Que me está dando como resultado el que le llaman el vector nulo. En otras palabras, más fácil que estos tres vectores se anulan, porque sale cero su resultante. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente estos tres vectores, la suma de ellos es cero. Entonces van a desaparecer estos, no aportan nada. Y la cosa quedaría así. Así quedaría la cosa. ¿Ya? Han desaparecido, su suma es cero. Quedarían estos nada más. Los vectores A, B y C quedan. Entonces, ¿qué hago aquí? Acá faltaba esta flecha. El vector A y el vector B y el vector C también siguen una secuencia. ¿No ves que uno persigue al otro? Ya. Si es así, entonces todo está preparado para otra vez aplicar lo mismo. Ubico el inicio de eso, que es aquí. Ahí empieza. Y acá termina, ¿no? Ahí es el final. Entonces tú sabes que el vector resultante va a unir esos dos puntos, inicio y final. Y su cabeza ya sabes que va a estar en el final de la secuencia. Acá va a estar el vector resultante. Ese sería. Entonces, esto de acá van a desaparecer estos tres. Ahorita lo borro. Mira, pero si tú te das cuenta, ese vector que ha quedado al final, el resultante, justo se está ubicando en la misma posición donde estaba el vector D. Quiere decir que su medida de este vector resultante va a ser la misma medida que el vector que había al inicio. Va a medir igual que el vector D. Pero si tú miras ahí en el enunciado, el vector D estaba apuntando para arriba, ¿no? La cabeza estaba para arriba, estaba apuntando así. En cambio, este vector resultante es del mismo tamaño, pero está apuntando para abajo. Entonces, este vector, ¿sabes cómo se llama? Se llama el vector menos D. Es el negativo del vector que había al inicio ahí. Entonces, tú sabes que ese es el resultado de estos tres últimos que habían quedado. Y la respuesta sería que ese vector resultante es menos D. ¿Ya? Entonces, si eso, como ves, está ahí en las alternativas. Así se hace cuando te dan este tipo de ejercicios. Vamos a una última parte de este video. Veamos este otro ejercicio. Aquí, como ves, nos dan cuatro vectores. Y me piden que halle la magnitud de su resultante. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se tienen que sumar como lo que son, es decir, vectorialmente. Para ello, me dan como dato que estos cuadrados son iguales, estos cuadrados pequeños. Entonces, para resolver, tú debes de usar acá, conviene utilizar ese método donde un vector lo persigue al otro. Y para eso vamos a mover a estos vectores. El primero que se va a mover y es ideal es este vector pequeño. Tú tienes que saber que el vector se puede desplazar paralelamente a la posición en la que está. O también, si gustas, puedes hacerlo avanzar en la línea recta donde se encuentra, o si gustas, puedes hacerlo retroceder. Como los cuadrados son iguales,
Es evidente que este lado debe ser igual al lado de este cuadrado. Entonces, sabiendo eso, este vector lo voy a hacer avanzar y lo voy a ubicar aquí. Y justo va a encajar en ese lugar. Lo paso entonces y acá quedaría entonces ese vectorcito, quedaría en este lugar. Acá lo borramos. Ya se desplazó ya. Entonces, hacer ese movimiento ha sido ideal. ¿Por qué? Porque no ves que este vector grande lo persigue al pequeño y el pequeño lo persigue al que está acá. Entonces, se está logrando justo lo que se desea. Para terminar, vamos a hacer lo siguiente. Mira, es evidente que si yo prolongo esta línea, donde se encuentra el vector, ese vector que está solo, justo debe pasar por acá, por la diagonal del otro cuadrado. Entonces, es evidente que como los cuadrados son iguales, esta diagonal va a ser del mismo tamaño que la que está acá. Entonces, a este vector lo voy a hacer retroceder y justo va a encajar aquí. Entonces, ahí lo ubicaría. ¿No ves que el vector lo puedes mover? ¿No? Entonces, de esa manera, quedaría así la situación. Y se ha logrado justo lo que se quería, que un vector esté persiguiendo al otro. Para terminar, lo único que hay que hacer, hay que ubicar en dónde está el inicio de esta secuencia. Y eso es aquí. Aquí empezó. Y fue así hasta terminar acá. Este sería el final. El vector resultante une ese punto inicial con el punto final. Su cola va a estar acá en el inicio y su cabeza va a estar acá en el punto que es el final. Entonces, este vector resultante estaría así. Lo que me piden acá es qué medida, qué magnitud tiene este vector. Y desde aquí hasta acá mide 2 unidades. Y eso sería lo que me estaban pidiendo entonces. En una próxima oportunidad, te haré otros videos donde encontrarás más ejemplos sobre los vectores. Eso es todo por esta vez. Me voy. ¡Chao!